Hert Wilders insiste en su propuesta de prohibir el Corán en Holanda. En su primer día de campaña, el líder ultraderechista al que las encuestas colocan en primera posición en las elecciones del próximo día 15 ha prometido desislamizar los Países Bajos y aplicar una estricta política migratoria que asegura pondría fin a la radicalización de los jóvenes marroquíes. Prefiero que en Holanda no exista el Corán porque aquí ya prohibimos mi lucha de Adolf Hitler. Podría ser algo muy simbólico que tendría un efecto enorme. Si un país tiene una política migratoria más estricta que otro la mayoría de los inmigrantes irán al país con la política migratoria más laxa El Centro Euro-Mediterráneo de Migración y Desarrollo ha organizado un evento en una mezquita de Ámsterdam para mostrar su apoyo a la comunidad musulmana holandesa y rechazar el creciente clima de odio que denuncian está azuzando la extrema derecha La primera crisis del capitalismo el socialismo fue en 2008 y no continuó por la recuperación de las oportunidades de trabajo. Es lógico que la gente esté enfadada, pero lo que es incorrecto es que dirijan su ira contra las minorías, defiende este profesor retirado. El discurso anti-islamista y xenófobo de Wilders parece haber calado en el electorado, que el 15 de marzo le puede dar la llave del próximo gobierno holandés.